Dios es mi esperanza. En Él siempre confiaré, pues debajo de sus alas siempre seguro estaré. Le invocaré yo en la angustia, mi Dios me responderá. Él me dará larga vida, me mostrará su Señor.
haciendo maravillas, pues sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos, el mismo de hoy y por los siglos. Él vive para siempre, el Señor de gran poder, nombre sobre todo nombre. Tan poderoso como nuestro Salvador, pues Él vive para siempre y es el único Señor, pues Él vive para siempre y es el único Argentina, un misionero llegó a pregonar la palabra del Evangelio de Dios. José Isabel Cervantes fue un fiel ministro de Dios que por mandato divino hasta mi país llegó. La palabra santa y pura que da al mundo salvación, aquella hermosa semilla luego a su tiempo creció. También aquí en Argentina está la iglesia de Dios. Argentina, la iglesia sigue creciendo y también sale a sembrar este glorioso evangelio. Sigamos pues trabajando con ánimo y con valor y dar así muchos frutos para gloria del Señor. Pasaron desde que aquí se sembró la palabra santa y pura que da al mundo salvación, aquella hermosa semilla luego a su tiempo creció. También aquí en Argentina está la iglesia de Dios. Thank you.
cielos cuentan la gloria del bendito Rey Jesús. No hay cómo expresar nuestra inmensa gratitud, solo podemos cantar esperando que en su gracia Él reciba esta alabanza de suavidad. Al mirar la creación eres Señor, todo es obra de mi Dios, por eso de corazón a quien nos ha dado vida rendimos adoración. Los cielos cuentan la gloria del bendito Rey Jesús. Cómo expresar nuestra inmensa gratitud, solo podemos cantar esperando que en su gracia Él reciba esta alabanza como olor de suavidad. Vivirán sus hijos por toda la eternidad.